¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a tu programa Ajay Urbano. El día de hoy estaremos visitando el Centro de Adiestramiento de Canes, Cabo Villanueva, Sánchez Cerro. Acompáñanos. Y nos encontramos con Aileen Estivares, capitana. ¿Cómo estás, Aileen? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. En esta oportunidad les damos la bienvenida al Centro de Adiestramiento de Canes para poder demostrar a toda la ciudadanía las actividades que realizamos todos los días. Esto con la finalidad también de poder generar conciencia con el tema de la tenencia responsable de nuestros ejemplares caninos. Perfecto, Aileen. Coméntame un poco más coméntame acerca de lo que es el adiestramiento de los canes. Bueno, el adiestramiento de los canes, en esta oportunidad los guías de can lo realizan desde el vientre de la madre, ya que nosotros programamos nuestras camadas con la finalidad de que nuestros ejemplares caninos puedan cumplir todos aquellos requerimientos de la sociedad. Bueno, en esta oportunidad estamos desarrollando las actividades de agilidad, lo más conocido como agility. Les presento al sargento Osco con su can Duque, especialistas ambos en el área de búsqueda y localización de artefactos explosivos. Vamos, Osco. Esta actividad de agilidad canina nosotros la utilizamos también para poder mantener lo que corresponde físicamente en buen estado a nuestros ejemplares caninos. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio con la sargento Ramos, especialistas ambos en búsqueda y búsqueda y rastro de personas vivas en estructuras colapsadas con su can Goliat de raza pastor belga malinois. Ahora vamos, les presento a la teniente Huaranca con su can Hanna, ambas especialistas en el área de canoterapia. Vamos, Hanna. Ella es de raza Golden, está en su año con 3 meses, ¿no? Hanna le encanta trabajar con niños, con personas adultos mayores y con, especialmente, trabaja con adolescentes con tendencias suicidas. Con ustedes, Falcon. Falcon es de raza pastor alemán, pelo largo. Sus características de él es que usa muy bien la técnica del olfato y trabaja por venteo. Esto ha sido todo lo que corresponde en agilidades caninas. Sí, júntenlo. En agilidades caninas, estas agilidades caninas las usamos, como les comentaba, con la finalidad de poder trabajar físicamente a nuestros perros y que se encuentren preparados para poder ingresar a cualquier tipo de acontecimientos, a cualquier tipo de lugar. Ahora vamos a complicar un poquito más lo que es agilidades caninas, ¿no? Como ustedes pueden observar, hemos juntado nuestras vallas y nuestros aros para ver y comprobar la agilidad que todos los ejemplares caninos tienen. Con ustedes, Duque, de raza pastor belga malinois. Con ustedes está nuestra can Hanna, especialista en canoterapia, con su guía, la teniente Huaranca. De igual forma, un ejemplar muy bueno, con bastante agilidad y se encuentra físicamente para realizar un buen trabajo, especialmente con los niños que tanto le encanta a la Hanna. Y en esta oportunidad con ustedes, Falcon. Raza pastor alemán, pelo largo, edad aproximada de 2 años, especialista en restos humanos. Bueno, capitán Aileen, por favor, hablemos acerca ahora de lo que es la localización y búsqueda de artefactos explosivos dentro de lo que son los vehículos. Bueno, Katsu, en esta oportunidad les vamos a mostrar una parte de las 7 especialidades que el centro cuenta, que es la búsqueda y localización de artefactos explosivos. Nosotros trabajamos con esto, te puedo decir, desde el vientre prácticamente, porque ya empezamos a motivar a nuestros ejemplares caninos para que puedan empezar a realizar los trabajos en diferentes lugares. Ya cuando son cachorros empezamos a realizar la selección de la especialidad a la cual va a ir. Ahora te voy a mostrar al can Dodger de raza pastor belga malinois, nacido en el centro, y él ha sido preparado desde sus 2 meses, que ya se ha producido el destete, y con él hemos empezado a generar la asociación de olores. La asociación de olores es muy importante acá en el centro,
porque mediante el juguete nosotros podemos asociar el olor, ¿no? Nosotros no generamos maltrato ni tampoco generamos ningún tipo de daño que le pueda, que se le pueda ocasionar a nuestros perritos. Se ha podido evidenciar, por ejemplo, en redes sociales que hay ciertos centros de adiestramiento privados, los cuales utilizan lo que es objetos, utilizan lo que es la violencia, tanto física como verbal. Pero este no es el caso, ¿verdad? Ustedes, desde lo que es el vientre, el cachorro, van inculcándole poco a poco lo que es el hábito para, bueno, pues, amaestrarlos de mejor manera. Exacto. El requisito para nosotros para trabajar en canes es realmente tener una pasión por el can. No tener esa pasión, ese amor por el can, tener paciencia, y una de nuestras cualidades por la cual muchos tal vez nos dicen que somos locos es de que en todo momento nosotros les hablamos a ellos, ¿no? No necesitamos unas correcciones de maltrato, generarle daño físico o generarle un daño psicológico en el cual tú puedes ver con la posición de orejas, con que el perro está siempre sumiso, no. Si tú has observado durante este trayecto, esta visita que has tenido, nuestros perros siempre están motivados, ya sea con un pedazo de comida, con un juguete o en todo caso con un elogio verbal, como él, eso muy bien, eso chico, eso. Y esa alegría tiene que partir de nosotros para que sea transmitida a nuestros perritos. Por supuesto, capitán. ¿Podríamos hablar acerca de lo que son los ejemplares de los canes? ¿De repente necesariamente tienen que ser de raza o también podemos amaestrar o adiestrar a un can que es también mestizo? Bueno, nosotros actualmente programamos nuestras camadas, generamos nuestras propias camadas. De manera general, todo can puede ser adiestrado en lo que corresponde a disciplina básica, agilidades caninas, pero ahí ya parte de esta área de especialización. Nosotros como guías, al momento de ver un ejemplar canino, evaluamos las aptitudes que este perrito puede hacer. Es como a ti te puede gustar la matemática y a Jorge le puede gustar la química. Entonces, de acuerdo a eso, vamos eligiendo lo que son nuestras carreras. En los perritos es lo mismo, ¿no? Si bien actualmente contamos con diferentes razas, entre ellas está pastor alemán, está labrador, está golden, está los pastores belga malinois, ¿es por qué? Porque ellos tienen ciertas características y aptitudes físicas que nos ayuda mucho más a rendir en el trabajo. Por ejemplo, en el caso del labrador, si tú le abres las patitas, ellos tienen como unas anquitas de pato. O sea, ellos abren sus patitas y cuando entran al agua y empiezan a nadar, tienen tendencia a jalar más agua. Y en el caso de los pastores belga malinois, son pues unas máquinas de trabajo que tú los metes 15 minutos a descansar y para ellos es pues como descansar todo un día. O sea, son máquinas de trabajo utilizados a nivel mundial para realizar los trabajos en el tema del adiestramiento. Bueno, como te decía, los trabajamos desde tan cachorros que, al igual que nosotros los funcionarios o servidores policiales, llegamos a un punto de jubilación, pero no con ello significa que somos viejitos, ¿no? Claro. Seguimos nosotros activos, pero ya estamos jubilados. En el caso de los canes, la policía boliviana, siempre precautelando la seguridad tanto física, psicológica de nuestros ejemplares, ha generado un proyecto de administración de canes. ¿En qué consiste este proyecto? En el proyecto ya nos determina una edad en la cual el ejemplar canino va a pasar a su jubilación y va a ser adoptado por el guía o por una familia en específica que venga, para pasar ya un momento ya no de ser un can de trabajo, sino para poder ser una mascota. Aileen, por favor, preséntanos a estos perros que son especialistas en estructuras colapsadas. Bueno, en esta oportunidad, Jorge, te voy a presentar a nuestro querido can Bruno con su guía, el sargento Paco. Ellos especialistas en búsqueda y rastro de personas vivas en estructuras colapsadas. Pastor alemán, de edad 2 años, tiene participaciones bastante con requerimientos fiscales. Tenemos también al sargento Mamani con su can Hans, de raza golden, especialista igual en esta área de búsqueda de personas vivas en estructuras colapsadas. No le gustan las cámaras un poco a Hans. Tenemos a la sargento Ramos con su can Dalsy. Ella tiene la edad de 5 años, igual está especializada en esta área.
Ellos siguen un rastro para poder llegar a la persona y siempre, siempre su premiación es lo que corresponde a un juguete. Él es Delta, es hermano de Dalcy. De igual forma se encuentra especializado en esta área de rastro de personas. Es de raza pastor belga malinois. Y tenemos a nuestra querida Dulce. Lo que te comentaba, ¿no, Jorge? Que Dulce tiene algo muy característico y particular. Dulce es una cruza de un pastor belga malinois con un ejemplar criollo. Como puedes observar, en cuanto a raza, es bien marcada la diferencia. Sí, estructuralmente ha mantenido alguna forma de la raza, ¿no? Sí, en este momento vamos a realizar un trabajo de búsqueda de una persona extraviada. Lo cual, en este momento, lo que nosotros hacemos es presentar una prenda interna. O sea, vale decir, puede ser una prenda, una polera, una malla, o puede ser una medias. Entonces, le vamos a presentar en este momento, ponemos unas medias, le vamos a presentar al can Delta. Entonces, él se va a dirigir, o sea, él va a discriminar otros olores. Por ejemplo, no nos olvidemos que aquí tenemos un montón de olores. Son olores de otros animales, perros, personas, vehículos y demás. Pero pese a eso, como el can tiene una capacidad de unos 5 millones de células olfatorias aproximadamente, entonces el can Delta va a realizar ese trabajo. Ya en este momento presentamos la prenda de la persona desaparecida. Bien, entonces, en este momento, lo que está haciendo es presentárselo la prenda de la persona desaparecida. En este caso tenemos un par de medias, lo cual Delta va a poder realizar el trabajo que se le ha presentado. Vamos. Bien, entonces en este momento lo que estamos haciendo es realizar un trabajo. Como podemos observar, Can Delta está realizando, siguiendo el rastro. Así como vemos, su trufa, o sea, su cabeza pone al piso. Y Can Delta, por ejemplo, en este momento tendría que hacernos llegar justamente al lugar donde la persona se encuentra. Bien, en este momento, por ejemplo, es así. Can Delta ha encontrado a la persona que supuestamente estábamos buscando. Y ahorita lo que el policía, subteniente Cruz, lo que ha hecho es recompensar, darle una recompensa de pelota para que por el trabajo realizado del Can Delta. Bueno, ahora tenemos la especialidad de restos humanos, los canes especialistas en búsqueda de personas que ya hayan tenido un deceso. Estos canes, bueno, para comentarte, los de rastro, los de explosivos, los de muertos son pues los más buscados, se podría decir. Lastimosamente por la gran tantas personas que están desapareciendo ahora, ¿no? Entonces estos perros son los que nos están ayudando. Se podría decir que es uno de los primeros perros que ha realizado esta especialidad. Su guía es el suboficial Uchani, él ya está por los 6 años. Es el más famoso de las redes sociales. Bueno, uno de sus descendientes es, en cuanto a especialidad, no a raza, en cuanto a especialidad es Falcon, igual especialista en restos humanos. Su característica de Falcon es que él está iniciando la especialidad y bueno, hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora con él. Tenemos a la Can Goya, ella es nacida en el centro, sus padres eran explosivistas y realizaban lo que es el rastro de personas. Está por los 2 años, tenemos al Can Geuro. Geuro ha participado de igual forma en diferentes requerimientos a nivel nacional.
Él está igual especializado en restos humanos y bueno, estos son cinco. Nos falta la can Gema, que ahora está pues ella en celo y no queremos sacarla para no alborotar a los perros. Son cinco que tenemos en restos humanos. Bien, en este momento lo que vamos a realizar es una búsqueda. Bueno, con estos canes generalmente siempre realizamos cuerpos, ¿no? En estructuras colapsadas, en derrumbes, en las famosas, como tales en Caranavi, aquí en la costanera, o como también aquí en Llojeta. Y entonces son similares a los que se han dado acontecimientos. Entonces en este momento vamos a empezar el can Falcon con su guía, mi sargento Paco, va a realizar una búsqueda de unos un cuadrante de unos 20 metros aproximadamente, un cuadrante de 20 metros, entonces en lo cual el can Falcon va a poder alertarnos. Vamos, señorita. Entonces, en este momento lo que el can Falcon lo que está haciendo es buscar, ¿no? Y se va a dirigir por el olor. Entonces, en este momento lo que can Falcon está haciendo es alertar, algo hay aquí, dice. Y entonces, como observamos, can Falcon lo que hace es rascar. O sea, eso es su alerta. Y muchas veces pueden ser estructuras grandes de cemento, unas estructuras, entonces en lo cual al hacer esta operación, este ejercicio, lo que el can ya lo que nos ha hecho es alertarnos para nosotros, ya sea para personal de bomberos, para personal de rescatista, quienes somos bomberos, canes, para nosotros en este momento ya ha hecho alerta. Y es así como podemos ver, ya ha encontrado su juguete, que es la pelota, que está impregnado con el pseudoolor. Bueno, capitán, ahora por favor hablemos acerca de otra especialidad, que es la búsqueda de divisas, ¿no es así? Sí, en esta oportunidad te vamos a presentar a tres ejemplares caninos en la búsqueda de divisas. Les presento al can Decker, es especialista en búsqueda de divisas. Su aporte que tiene dentro de la unidad es un trabajo fenomenal en la parte de aeropuertos, en la búsqueda en este caso de dinero, ¿no? Para que la gente también esté consciente que tiene al momento de que viajar, tiene que realizar los correspondientes trámites de acuerdo a las exigencias que nos indican nuestras autoridades. Ella es Gina, de raza pastor belga malinois, nacida en el centro, de igual forma tiene esta especialidad. Ellos son los que realizan estos trabajos en coordinación con personal de la aduana. También tenemos al can Doki, de raza golden retriever, es uno de los primeros que junto con Decker han iniciado esta especialidad para poder cumplir estos requerimientos en los aeropuertos en viajes internacionales, con sus manejadores, que de igual forma ellos son guías y ellos son los que realizan los trabajos en esta oportunidad, ¿no? Bien, en este momento lo que vamos a realizar es un trabajo de búsqueda de divisas, que esto generalmente se realiza en coordinación con el personal de COA o de la Aduana Nacional. Entonces, en lo cual en este momento vamos a presentar a nuestro can Decker, quien va a realizar el trabajo. Entonces, él, por ejemplo, generalmente las personas que realizan viajes y demás cosas siempre llevan equipajes. Entonces, no todas llevan su dinero en la billetera. Al menos hay personas que llevan la demasía o los que no han sido declarados, de repente llevan en su equipaje. Entonces, en lo cual, en este momento, observamos un par de equipajes, en lo cual vamos a realizar, el can Decker va a realizar un trabajo de búsqueda. Entonces, una primera fase, lo que va en este momento, en esta primera fase, solamente can Decker va a realizar, como nosotros decimos, al vacío. O sea, no se encuentra el equipaje que tiene las divisas. Entonces, en una segunda vuelta vamos a poder observar. Entonces, en este momento, por favor, su guía va a realizar el trabajo de búsqueda, los equipajes.
Es así como podemos observar. Entonces, Cam Decker en este momento está realizando el trabajo y no encuentra casi nada. Entonces, posterior a esto, vamos a realizar también, o sea, vamos a seguir realizando el trabajo de búsqueda, entonces, lo cual Cam Decker va a volver a realizar una vez más el trabajo. Entonces, ahí vamos a ver la señal de alerta, cómo, qué posición adopta cuando encuentra. Es como, por ejemplo, como podemos observar, en este momento Cam Decker lo que hace es toma una posición pasiva, porque Cam Decker ya alertado. Entonces, en este momento, para nosotros, nos hace ver que tiene algo recompensable. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar acá, en este equipaje, vamos a poder observar cierta cantidad en diferentes cortes de moneda o de billetes, entonces en diferentes cortes. Entonces, así como hemos podido observar, Cam Decker ha podido alertar de una manera pasiva. Entonces, su alerta no es rascando, porque tenemos que evitarnos muchas, o sea, el destrozo, los daños que puedan ocasionar al momento de rascar. En este momento lo que vamos a ver es el trabajo de la fauna silvestre, en lo cual está nuestro Cam Gris. Ella se va a encargar en este trabajo. Por ejemplo, ella está especializado en esa área, poder buscar animales que están en peligro de extinción. Por ejemplo, tortugas, lagartos, lana de vicuña y otras especies. Entonces, en este momento lo que vamos a realizar es poder realizar una búsqueda, y como ustedes se darán de cuenta, su alerta, todo eso, va a ir discriminando. Igual, es un trabajo que hemos ido realizando ya un buen tiempo atrás, para que este Cam pueda ir asociando con diferentes especies de animales, ¿no? Tortugas, como les decía, lagarto, lana de vicuña y otras especies. Entonces, en este momento vamos a observar. Claro, y mientras ya están preparando a lo que es el Cam, recalcar, ¿no?, que en nuestro país el tráfico de animales silvestres es una realidad. Sin embargo, también los animales, en este caso los canes, también pueden ayudar a que las autoridades también puedan evidenciar ciertos hechos y encontrar a las personas que cometen estos delitos. Por ejemplo, pueden ir a lo que son las trancas, ¿verdad? Se pueden dirigir a diferentes lugares donde se puede comercializar esa clase de animales. Trancas, ferias y algunos otros sectores que, por ejemplo, muchas personas se han dado en poder comercializar o traficar con este tipo de animales. Bien, en este momento, la Cam Gris está realizando un trabajo de búsqueda de los equipajes, ¿no? Lo cual va a ir descartando todos los equipajes. Bien, entonces así en este momento vemos que no hay absolutamente nada en este grupo de equipajes, no tenemos absolutamente nada. Ahora vamos a ver también otra caja, como muchas veces las personas tratan de enviar simplemente como una encomienda, como una caja. Entonces en este momento vamos a observar, vamos a introducir otra caja. Y en este momento, por ejemplo, aquí vemos un quirquincho, ya que supuestamente, ¿no?, las personas se dedican a poder comercializar, vale decir, para hacer charangos y otros materiales. Entonces, en este momento vamos a observar el trabajo de nuestro Cam Gris. En este momento, por ejemplo, lo que observamos es Cam Gris ha podido alertar
¿no? En esta caja. Entonces, es así, nosotros, el Centro de Adiestramiento de Canes, realiza un trabajo coordinado con la unidad de POFOMA, ¿no? Para poder evitar el tráfico de estos animales. Es una especialidad de social, ¿no? Dirigida a toda nuestra población. Tenemos a Hanna y tenemos al Can Federico. El Can Hanna está preparada para realizar trabajos con niños, ¿no? Con niños pequeños, para que ella está pues adiestrada para recibir cualquier tipo de comportamiento en cuanto a niños. Y ya para niños con tendencias suicidas, adolescentes en este caso, tenemos al Can Federico. El Can Federico es una de raza labrador y es más hiperactivo, es un poco más juguetón. Ella es muy tranquila, es muy dócil, es muy, muy sociable, amigable. Bueno, comentarte que a ella le gusta realizar trabajos con niños. Y estos niños, lo único que, bueno, les genera ella a los niños es pues bastante amor, más tranquilidad, más serenidad. Aquellas personas que deseen realizar cualquier tipo de actividades con nuestros ejemplares en el área de canoterapia, los invitamos al centro a que nos visiten. Ya vamos a empezar a trabajar con psicólogos dentro de esta área para poder generar también un poco mayor de concientización para este tipo de personas y también para lo que son nuestros ejemplares caninos. Y es de esta manera que pudimos observar a diferentes canes que con amor y disciplina pueden llegar a ser amaestrados o adiestrados en diferentes especialidades. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa Ajay Urbano. ¡Chao, chao!